Bueno, Juan. Buenas noches, Gonzalo Calvigiani, de Estadio 3 de Cadena 3 Rosario. Le quería preguntar qué análisis hace de esta primera victoria del campeonato, teniendo en cuenta cómo se dio el desarrollo del partido, que iban ganando, después terminaron con uno menos y ganando 2-0. No, creo que arrancamos bien con una victoria. Por ahí en el primer tiempo estábamos un poco imprecisos y lo notamos, aparte estaba un poco pesado el campo, pero bueno, nos fuimos acomodando a poco y pudimos sacar la victoria, que era lo más importante. Hola, Juani, mi nombre es Gonzalo Torresco para C-Sport. Te quería consultar cuál es la sensación de llegar a los 100 partidos con la institución rojinegra. Bueno, la sensación, estoy muy contento, orgulloso de poder cumplir 100 partidos con el club del cual soy hincha. Y nada, solo me quedan palabras de agradecimiento a todos mis compañeros que me ayudan día a día y a mi familia que está ahí apoyándome siempre. Juan, es importante comenzar ganando, pese a la forma, digo. Siempre es importante sumar de a tres. Sí, sin duda que es importante, más de local, donde tenemos un plus, así que contento con eso y con la respuesta que dio el equipo cuando quedó con uno menos. Hola, Juani. Te quería preguntar qué diferencias notaste con este partido respecto a los últimos partidos disputados. Diferencia que lo analizamos diferente, un equipo diferente. Nosotros todos los partidos analizamos el rival y tuvimos otro análisis del partido y bueno, creo que esa fue la única diferencia. Juan, ¿se lo notó más cómodo el equipo con la línea de 4 o con la línea de 3 tal vez se lo notó un poquito más impreciso? No, yo creo que nos vamos acomodando, nos sentimos bien de las dos maneras. Depende del rival, nos acomodamos mejor o peor. Peor es una forma de decir porque depende de nosotros cómo estamos, pero nos vamos acomodando y creo que de las dos formas lo entrenamos bien en la semana y nos sentimos muy cómodos. Juani, ¿qué tal? Buenas noches. Danilo Álvarez para Presión Deportiva, Radio Sí. Recién hablábamos con Heinze, comentaba acerca de lo anímico, acerca de, bueno, de lo que ha sido este tiempo para ustedes, para el club, para el equipo en general, y de cómo lo reciente no afectó al partido de hoy, sobre todo al entusiasmo, a las ganas que le metían durante los 90 minutos. ¿Cómo lo viviste vos personalmente dentro del campo de juego, ¿no? A eso que dice Heinze. Sí, sin duda. Tuvimos una semana y media sin competencia, pero nos sirvió para recargar energía, para recargar la ilusión y afrontar este torneo con toda la expectativa que tenemos. Y bueno, y creo que hoy lo pudimos demostrar en la cancha. Juan, ¿le gusta este formato de torneo, esta Copa de Liga con 14 fechas? ¿Le gusta en lo personal? Sí, nosotros nos adaptamos a lo que disponga la AFA. Nosotros lo que hacemos es jugar e intentamos hacer de la mejor manera nuestra parte. Juan, ¿cómo estás? Lucas Romero para Charla Técnica. ¿Les modificó mucho el plan de juego luego de las expulsiones de Heinze? ¿De la expulsión de Heinze? No, creo que todo el cuerpo técnico está capacitado para estar al frente. Sí, que nos movió un poquito, pero seguimos con el plan porque ya teníamos pactado el plan de juego y creo que lo llevamos muy bien y después en el entretiempo lo pudimos volver a ver para que nos corrija lo que vio él, así que lo llevamos bastante bien. Juari, es muy rápido, muy pronto o prematuro hablar de algún objetivo de acá hasta fin de año, pero miran de reojo, obviamente, poder tener como objetivo a mediano plazo el ingreso a Copas. Sí, sin duda que lo tenemos en la cabeza y algo muy importante, un gran desafío, pero bueno, intentamos ir partido a partido, sacar todos los puntos que podamos y ir acomodándonos en la tabla para cumplir los objetivos.